Yo conocí a mi mujer en un concierto de Café Tacuba, perdí mi virginidad escuchando Molotov. Yo quiero que me cuentes qué te pasaba a vos por la cabeza, o cómo te sentías, o qué pasaba en el país en ese momento. Nada que ver, nada. Un podcast original de Netflix. Nada. Rompan todo. Parte la cabeza. Bueno, compañeros, Trino Camacho, Mariana Linares, estoy realmente emocionado por este episodio, estoy muy contento y les voy a decir por qué. Ayer estaba viendo el penúltimo de los episodios de esta serie, de esta miniserie documental de Netflix. Estaba feliz de la vida viendo, pues, lo que es una historia que nos toca a todos, la gente que nos gusta la música. Estamos hablando de Rompan Todo, un documental que hay ni más ni menos, y lo vamos a hablar, que alguien dijo, vamos a hacer la historia del rock en América Latina. Y ahí está, 6 episodios de esta historia muy particular contada por los protagonistas de todo esto. Trino Camacho, no vas a poder negar lo que voy a decir de la emoción que nos da, que tuvo que terminar el año casi para que nuestro compañero Luis Pablo realmente llegara a introducir una serie con toda la emoción de su corazón. Me siento culpable, pero usé todo el tiempo el Shazam y ya hice una lista. Ya hice una lista que quiero que ustedes me ayuden a aportar. La lista se llama Rompan Todo, está ahí, ya saben, en ese lugar que se llama Spotify. Y es que no es posible, toda la música está ahí. Y tenemos que tener una lista porque terminas viendo la serie y quieres oír la música. O sea, no te quedas con eso, ¿no? Vamos a presentar a quienes nos llevan de la mano a lo largo de estos 6 episodios en esta historia, pues muy, ya lo decíamos, muy ambiciosa, porque son de varios países durante varios años. No es una historia sencilla que contar, pero está contada por, digamos, el gran creador de todo esto, el showrunner de Rompan Todo. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. También tenemos a Piki Talarico, quien es el autor de muchos videos musicales que seguramente ustedes han visto, la gente que nos están escuchando. Piki, ¿cómo estás? Buen día, como dice Nicolás, o buenas tardes. Y finalmente tenemos a Gustavo Santaolalla, los discos que amamos, escuchamos, las películas que vemos, tienen la mano de Gustavo Santaolalla, que es un titán de la música latinoamericana. Gustavo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en Nada Que Ver. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenos días. Qué buen look traes, Gustavo, qué buen look. Viste, creció esto con el tiempo y todo. Y aparte, como uno de los lugares donde vivo es Eco Park, y se ha convertido en la capital de los hipsters del mundo. Entonces, como que medio es requerida esta barba para poder entrar, si no, no te va a pasar. No tiene prejuicios. Tenés que tener pelota y tenés que cantar. Muy liberador. Una degeneración de otro mundo. ¿Dónde están los rockeros aquí? Un bombazo. No era una cosa visible lo del castellano. Rock. Lo máximo. Hippies. Qué fascinante que es. 100%. Qué rock and roll. Metal. Fuck you. Una experiencia. La puta libertad. Papa. Rock. Qué grosso. Boom. ¿Cómo nace y de qué idea nace decir, bueno, ok, esto nos toca a todos, a Piki, yo creo que también obviamente a Gustavo y a Nicolás, pero quién dice, vamos a poner todo esto en un proyecto bastante demandante? Que es contar una historia. Lo del documental se relaciona mucho con una visión que me acompaña, digamos, a mí desde mis comienzos con Arco Iris. Siempre me interesó mucho el tema de la identidad, ¿no? De mostrar en lo que hacemos, quiénes somos y de dónde venimos. En aquel momento, cuando empecé con Arco Iris, fue bastante criticado por la inteligencia del rock, porque no veía que de pronto eso era un ritmo de chacarera y como eso no era rock, y qué sé yo. Pero bueno, con el tiempo, digamos, el tiempo, que siempre es un gran ecualizador, fue viste, mostrando que no, que cada vez vi más bandas, así como en un principio éramos Arco Iris en Argentina y los Jaivas en Chile y el Polen en Perú y los Guaras en Bolivia, después fueron más bandas y cada vez el movimiento creció, y siempre tuve de alguna manera un poco como esta visión media bolivariana del movimiento, no como una cosa solamente del rock argentino,
sino de un rock de regional. El sonido del rock mexicano tenía que tener los sonidos de la Ciudad de México. Si Public Enemy mete a Malcolm X y mete sonidos de las protestas, puta, nosotros vamos a meter a Tintán y vamos a meter los sonidos de los Camoteros y el estudio de grabación como un instrumento más. Vivido en lo que fue toda la movida del rock mexicano, que lo vi de alguna manera nacer esa nueva movida, ¿no? Porque esto ya había empezado antes, ¿no? Desde Avándaro y Botellita Jerez y Alex Lora y todo, pero lo que ocurre a mediados de los 80, que es donde yo me inserto, digamos, creo que fue eso, el advenimiento de MTV, hizo que, digamos, que esa visión un poco así de regional de todo y de esta música que se convirtió un poco en el folclore de los jóvenes, digamos. Fue una reunión con los chicos del equipo de documentales. Ellos ya conocían mi trabajo anterior, un documental que se llama Pecados de mi padre. Y Netflix estaba en el medio de rejerarquizar las docuseries. Habían explotado un par de docuseries de Netflix y había como mucho interés en todos lados por este género. Para mí hay tres cosas en español que se pueden hacer, porque tienen que tener un interés para toda la región. No quiero hacer una serie colombiana o argentina o chilena. Quiero hacer una serie para todos. Y tiene que ser entonces o música o deportes o la intersección entre el crimen y la política. Sentí que esos eran como los tres temas que compartimos todo nuestro interés. Y muy rápidamente me puse en contacto con Piqui y con Gustavo. Siempre igual tenía la idea, y creo que ahí coincidimos cuando Nico me llamó y hablamos, de que la historia fuera contada, digamos, en juxtaposición un poco con la realidad socio-geopolítica de nuestros países, tan peculiar que los países, nuestros países con diversidad tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, un enemigo en común que hemos tenido a través del tiempo, y cómo eso de alguna manera ha tenido que ver con la música, con una música que generalmente no se la considera como política, porque los grupos de rock no pertenecen a partidos políticos, y sin embargo, de qué manera están conectadas esas realidades. Entonces, yo estaba, la verdad que el documental que había hecho Nico me fascinó, de los pecados de mi padre, y a Piqui es no solamente un director que admiro como director y en su trabajo, por su capacidad, sino también que es un gran amigo, o sea, una persona con la que tengo una relación de amistad y de compartir cosas en muchos niveles que tienen que ver con lo emotivo, con lo emocional, y creo que estaban todas las condiciones como para hacerlo, y las ideas así de que fueran los protagonistas, los artistas, los mismos que crearon la música, todos, o sea, realmente me entusiasmaron muchísimo, me entusiasmó mucho la idea de poder hacerlo, y estoy muy feliz con el resultado, estoy muy contento. Esto es rock, pero es rock que nada más podría salir aquí. Tienen la esencia ahí y es bien distinto. Trataba de vestir como ellos y me copiaba los looks. Nos sentimos identificados, inspirados. Fueron de esas bandas que tenían un sonido realmente latino. Yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso también. Que era una combinación de miel y vinagre. Sabía calle. Yo veía gente haciendo rock en español y se puede hacer bien y se puede llegar a mucha gente. Además de todo esto que dice Gustavo, que fue algo que Gustavo y Nico marcaron bien claro desde el principio, ¿no? Que el rock en Latinoamérica está absolutamente atravesado por el contexto sociopolítico, pero también esta cosa de como de ser testigo de la época en la que uno vive, ¿no? Y de decir, bueno, esto pasó, mientras yo pasé por este mundo pasó esto, pasaron estas bandas, pasó esto políticamente, y esta sensación, que vos lo decías bien recién, es de que las nuevas generaciones entiendan un poco de dónde viene todo, ¿no? Porque sobre todo los chicos más jóvenes que dan por sentado por ahí cuando escuchan a los artistas que les gustan, es importante que entiendan que esos artistas que hoy se manifiestan tan abiertamente o tan tranquilamente tiene que ver un poco con el legado que nos dejaron las bandas que vinieron antes. Cuando con Gustavo decidimos hacer Soda Stereo, no teníamos ni idea si lo que hacíamos tenía sentido o no.
Sin Soda Stereo yo creo que no estaríamos aquí platicando, ¿no? Vimos a Soda, no mames, esto está de puta madre. Todos los grupos querían sonar como ellos. La letra en español la usaban de forma muy elegante. La voz. Bellísima, mágica. En cualquier país de Latinoamérica, voy a decir Soda, Gustavo, y se ponen de pie. Y ese trasvasamiento generacional, digamos, es una cosa que es re importante y que la hemos visto, creo, a través del tiempo en el rock, esa revalorización, por ejemplo, como ocurrió, pongamos, en el grunge, cuando tipos que revaloran un tipo como Neil Young, por ejemplo, que según y buscan atrás, porque es también en esa revisión histórica que vos te podés ubicar en donde estás ahí en el momento. Creo que eso es una cosa que esta serie te da esa oportunidad, un poco reafirmando lo que decía Piqui, un poco para saber cómo estás acá, por qué estás acá, es que tenés que ver un poco cómo es que llegaste hasta acá, qué pasó para que hoy nosotros podamos estar acá y exista hoy esta música. No es que salió de la nada, y cómo una música que empezó siendo un ritmo de moda, de pronto cambió, y precisamente a partir de los 60, en donde se convierte en una música que se abre, y ya rock es un tipo tocando una guitarra eléctrica como Jimi Hendrix, o un tipo tocando una guitarra acústica como Dylan, o como Donovan, o como Joni Mitchell, y todo es rock, porque rock se empieza a ser una especie de folclore de los jóvenes, y para nosotros poder hacerlo en nuestro idioma, y después darnos cuenta que no solamente había que cantar en nuestro idioma, sino que había que tocar en nuestro idioma. Y después ya darnos cuenta que no solamente era en nuestro país, que era en nuestra región, que existía una... Y afirmaciones como la que hemos recibido, por suerte, de gente que viene del mundo del rock anglo, digamos, supuestamente los inventores del rock, gente como David Byrne, que ha dicho que el futuro del rock reside en el tercer mundo, ¿no? Y yo siento que en ese tercer mundo, que estoy totalmente, no en Inglaterra ni en Estados Unidos, en ese tercer mundo nosotros estamos a la vanguardia, porque tenemos una relación simbiótica, incestuosa, filial con Estados Unidos, y es importante que se conozca para nosotros, para nuestra historia, y también para el otro mundo, para el mundo anglo, que conozcan también qué es nuestro rock y dónde a lo mejor reside el futuro de esta música. Cuando tú hiciste este primer tratamiento, este de 15 días que lograron entregar a Netflix, ¿pensabas en una audiencia ya? ¿Pensabas quién quisieras que viera este documental? ¿Quién quisieras que disfrutara esta serie? Yo lo pienso y de pronto tengo dos hijas muy, muy chiquitas que estaban muy felices, ¿no? Muy felices, ni siquiera sin entender, claro, que el contexto social, el político, eso no importaba, porque también hay un asunto como de identidad musical que para ellas fue deliciosísimo. ¿Pero ustedes lo pensaron? ¿Piensan en alguna audiencia en particular? En cuanto a audiencia, en cuanto a target y marketing, no. Estaba seguro que era un documental lo suficientemente grande y fuerte para una audiencia grande. Espera uno llegar a todos los fragmentos de la sociedad, porque aún le va a tocar a la gente por distintas cosas. Una de las cosas, por ejemplo, o sea, digo, las distintas edades, se acerca a la gente por distintas motivaciones a las cosas. Algunos, como por ejemplo, me encuentro ahora con montones de personas que me dicen, no, lo que pasa, por ejemplo, Jorge Gutiérrez, con el que yo he hecho Book of Life, el libro de la vida, el director y animador, ahora estoy haciendo precisamente una serie para Netflix, My and the Free, con él me dice, no, porque tú has sido parte del soundtrack de mi vida. Yo conocí a mi mujer en un concierto de Café Tacuba, perdí mi virginidad escuchando Molotov, pues me peleé por primera vez, estaba sonando Maldita Vecindad. La cuestión es que, claro, es que te encuentras con eso, y yo también pienso que va a haber mucha gente, inclusive también de esa generación y de otras, que va a haber cosas como que se las perdieron, que les estaban pasando esas cosas y que nunca las habían visto, que no tenían, no sé, o que no habían hecho esa conexión, ¿no? Esta conexión que decimos nosotros con lo que estaba pasando en los países y la música que estaba ocurriendo. Gente que jamás hizo esa conexión, que escuchaba la música por un lado y vivía las cosas que pasaban en el país por el otro, pero que ahora puede decir, claro, acá, pa, pero esto está, que esto conecta con esto, claro. Y todo como que cobra todo mucho más sentido, ¿no? La banda más
importante en la historia de la música mexicana es Café Tacuba. Han hecho un proceso tan complejo que se mueve entre el folclore, la búsqueda de una modernidad. Hallan el modo de expresar la esencia de México. Una banda tan sólida que no tuviera baterista, que involucrara beats duros. Nos voló los tapones a todos. Primera vez que teníamos la oportunidad de hacer una pieza de cero. Y decíamos, si es un disparate, está bueno, llevémoslo a la realidad. Pero sí es cierto que es una historia contada en su mayoría por hombres. Es decir, el punto femenino es una de las patas quizá que afectan al movimiento como tal. Entonces, Gustavo, por ejemplo, me gustaría, Gustavo, a Piki, ¿qué opinan ustedes de esto y cómo trataron de zanjarlo? Pienso que hay algunas cosas y algunos conceptos que se vierten que son potentísimos con respecto a la mujer. Por ejemplo, para agregar a este tema que yo había comentado de lo que decía David Byrne sobre el futuro del rock y todo, hay un comentario en el documental donde se habla precisamente, creo que es Campodónico, que cuenta cómo ha crecido la venta de guitarras eléctricas en las mujeres. La otra vez había leído una estadística que decía que las ventas de las guitarras eléctricas habían bajado muchísimo, pero que los compradores que habían subido muchísimo eran mujeres. O sea que el futuro del rock es mujer, ¿no? Y que de alguna manera, como que el futuro también del rock está en la mujer. Y ese concepto está vertido en el documental, es muy fuerte, ¿viste? Y ahí yo estaba deseando, que no lo pudimos hacer, pero yo quería poner un disparte del medio discurso que dio Mon Laferte en su actuación en Viña del Mar, en donde ahora, o sea, después de que vemos todo este documental de todo lo que viene pasando todos estos años, ahora esa artista tiene que decir dice que tiene miedo porque le han llegado carta de los carabineros y tiene miedo que la vengan a buscar a su casa y el público le empieza a gritar, no está sola, no está sola. O sea, eso pasa hoy, ¿viste? Y es una mujer, la que está con esa bandera. Entonces, sí, creo que el documental plantea y ha mostrado parte de la mujer, pero sí podría haber mucho más. Sí, la realidad es que el rock históricamente, hasta antes de los 90s, era como el fútbol, era un deporte de hombres. Entonces, obviamente que todos reconocemos la participación de la mujer desde la primera mujer, desde Yulisa. Hicimos un esfuerzo realmente, en un momento yo quise ver si la podíamos entrevistar a Yulisa y parecía que no se podía, y realmente yo insistí mucho porque me parecía que tenía que estar. La realidad es que históricamente la mujer han sido menos mujeres porcentualmente que los hombres en el rock, cosa que gracias a Dios ha cambiado ahora mucho, como dicen los chicos de Sobre, en un momento que no solo hay más cantantes, también hay músicos en general, equipo técnico que son mujeres, que está buenísimo. Sí, exacto, creo que tu pregunta habla más del rock que del documental. Incluso creo que el peor concierto de la historia de Nirvana fue en Buenos Aires. Y era porque Kurt Cobain estaba de muy mal humor por cómo el público rockero argentino había tratado a la banda Cabría, que era la banda de su mujer. Se habían tirado cosas, les habían insultado. Entonces me parece que tu pregunta habla sobre todo del rock, y más que nuestro documental. Es parte de la historia del rock eso. Yo en lo personal, como productor, por ejemplo, he tratado, y siento, o sea, siempre he tratado de balancear, y ahora en tanto, pero viste, yo he producido a Erika García, Julieta Venegas, Juana Molina. He tratado de trabajar siempre mucho, me interesa, siempre me ha interesado muchísimo el punto de vista tan especial y diverso que tiene la mujer. Pero en el rock, desafortunadamente, llevó mucho tiempo y no es tampoco casual que aparece más hacia el final de la serie de los documentales, porque es un poco quizás como lo que va a venir, ¿viste? Nosotros tenemos, abrigamos esperanzas de que esto abra las puertas para que se continúe. Y somos totalmente conscientes que es muy ambicioso hacer lo que nos hemos propuesto hacer y que sería prácticamente imposible dejar contento a todo el mundo. Y que aparte, teniendo stars del nivel y del calibre que hay, ¿viste? Que a veces hemos tenido que elegir y que quede una frase de esa persona, otra frase de otra y otra. Claro, a lo mejor podrías tener, ¿me entendés?, media hora de cada uno de ellos.
pero no se podría haber contado esta historia. Y en esta historia, viste, es un balance entre el protagonismo de cada uno de estos personajes, este, y lo que fue la música en sí y lo que pasaba con la gente y los lugares donde estaba ocurriendo esa música. Entonces hay un balance, y eso también era algo que queríamos, que lo teníamos re claro, que te informara, que te diera cosas de información ricas, este, pero que al mismo tiempo sea entretenido, ¿no? Que sea divertido, que te agarre, que te atrape. ¿Cómo hicieron la investigación de decir, aquí hay que sentar a estos, hay que hablar con estos? Porque no está mal también pensar que son varios grupos durante varias décadas en un panorama donde también creo que hay rivalidades, egos que chocan. Por ahí hay una anécdota que me encanta de Ilya Kuryaki con los Babasónicos. No lo vamos a spoilear. Pero, es decir, todos tuvieron que bajar un poco el ego para sentarse y hablar, que Calamaro hable de los Redonditos de Ricota. ¿Quién fue el arquitecto o de quién fue la mano para lograr una convocatoria espectacular? Y si hubo alguien que de plano le dijeron, yo a esto no le entro. ¿Cuánta información en una sola pregunta? No, bueno, la primera parte de la pregunta fue que hicimos los deberes. En primer lugar leímos y después de leer nos pusimos a escribir. Y cuando nos poníamos a escribir lo hacíamos sabiendo que teníamos que ser muy rigurosos y hacerlo muy bien, porque solíamos estar mandando nada más y nada menos que a Gustavo Santaolalla. Y no podés equivocarte porque es Gustavo. Cuando se nos trababa un poco la rueda siempre está el llamado a Gustavo, y Gustavo es como varita mágica, hace dos llamados telefónicos y a los 5 minutos te está llamando el músico a vos. Sí, es increíble como, de parte de Nico, por ejemplo, el trabajo que hizo de leerse cuánto libro ha habido de rock y realmente informarse, estar abierto también a esas sugerencias de gente como fue lo de Claudio, lo de Enrique Blanc. O sea, realmente de tomarse el trabajo con la seriedad que a mí me parecía que había que hacerlo, y de Piki la maravilla de cómo ha llevado también a la gente y a los artistas a que dijeran determinadas cosas, porque eso, viste, es con un guante y con una forma muy especial que yo sé que él tiene por su forma de ser, como es y todo, que ha sido valiosísimo para esto, que es lograr, ¿me entendés?, que la gente como que al momento se abra y a lo mejor le ha dicho cosas que a lo mejor en otro reportaje no lo dijeron. Entonces eso es totalmente algo que es totalmente de Piki, se logró por eso. Entonces ahí el laburo de ellos se nota muchísimo. Yo hice mucho, mucho los deberes. Entonces antes de ir a una entrevista me veía todas las entrevistas que podía de ese artista. Y cuando son artistas por ahí de los 60s, es más difícil encontrar entrevistas, ¿no? Pero de todos me di cuenta, como le pasa a toda persona que está acostumbrada a las entrevistas, que hay un momento que se te convierte, hay cosas que ya las contás como de memoria. Descubrís que repiten un poco siempre lo mismo, pero porque lo han tenido que contar miles de veces. Entonces yo lo que hacía, los paraba y les decía, eso lo sé exactamente. Yo necesito que me digas, o me encantaría que me cuentes, si te están contando cómo armaron la banda, que es algo que uno puede ver en Wikipedia, yo decía, no me cuentes cómo armaste la banda, porque eso la gente lo puede ver en Wikipedia. Yo quiero que me cuentes qué te pasaba a vos por la cabeza, o cómo te sentías, o qué pasaba en el país en ese momento, o qué otras bandas estaban tocando. Me acuerdo de un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Creo que era entrevistando al Baiano, que le pregunto, hablamos sobre el Café Einstein, que es un lugar donde nacieron un montón de bandas en Argentina. Entonces me dice, bueno, el Café Einstein, le digo, pará, contame cómo era el Café Einstein. Bueno, era este lugar, no, le digo, eso yo sé dónde estaba, contame cómo era, yo no tenía edad para ir al Café Einstein. Y se quedó un segundo así y lo vi como que tuvo que hacer el ejercicio mental de recordar el lugar. No quedó en el documental, pero cuenta, subías por una escalera, doblabas, entrabas, el lugar entraban 25 personas. Y eso está buenísimo porque uno, como en una especie de mito popular, uno se imagina un Café Einstein de 300 personas. Me dice, no entraban. Entraban 25 personas, el escenario tenía 20 centímetros de alto. Y además los ves como que van viendo el lugar en su cabeza. Dice,
Acá a la derecha había una bañadera que siempre olía a pis porque era donde hacían pis los punks. Entonces eso a mí realmente me cuenta una historia y me permite, como si fuera una máquina del tiempo, entrar y pispear un poquito ahí. Entonces eso siempre me pareció interesante, tratar de relacionarlo más con lo emocional. Leinster era un café que estaba toda la gente de la cultura underground, donde hubo mucho arte, ¿no? Era un lugar bastante punk. Durante esa época que uno iba a esos lugares, venía el micro de la policía, prendían las luces del lugar, pedían documentos y todos arriba y terminábamos en la 19, la seccional 19 o la 21. Al margen de todas las cosas que siempre que forman parte de las historias del rock, ¿no? Y las anécdotas y las cosas que son comunes a todos, ¿no? Desde, no sé, momentos de excesos o cosas coloridas y todo, ¿no? Que inclusive con muchos abusos de esas cosas uno puede decir que, bueno, la memoria se vuelve medio borrosa o qué sé yo. Sin embargo, es increíble, todos los músicos y todo, frente a ciertas cosas históricas, cómo las tienen todos presentes. Por eso cuando, digo, uno podría decir, no, viste, qué sé yo, la política nunca me interesó, no sé, no nunca tuve... Se acuerda, todos se acuerdan muy bien de ciertas cosas claves que pasaron en sus países, que de alguna manera les determinaron desde qué ropa se podían poner o no, a dónde podían ir, qué podían hacer, qué podían tocar, qué no podían tocar. Es como muy, muy, muy interesante eso. Cómo eso cada uno lo tiene bien claro en su memoria. Sí, es que el contexto es lo que tiene. Tiene un contexto maravilloso porque está ahí el temblor del 85. Está ahí Salinas, acá en México, que nos significa mucho a nosotros. Pero también está Café Tacuba diciendo algo que me pareció muy bonito, diciendo, pues es que éramos fans de Botellita de Jerez. Y entonces eso te da una idea de que eran chavos que oían otra banda y se hicieron más grandes. Tengo que hacer esfuerzo un poco porque siento que a lo largo de los 6 episodios hay mucho peso entre Argentina y México. Es un diálogo ahí muy fuerte, donde efectivamente vemos que a veces entra Chile, entra muy poco de España. Es decir, ¿cómo se hizo este relato? Porque también son algunas fuerzas que no sé si se tienen que tratar de contener, o Colombia, los de Terciopelados, ¿no? Por ejemplo. Es la historia del rock en América Latina. España entra cuando necesitamos esas bandas españolas porque fueron parte del diálogo que hizo evolucionar al género en nuestra región. Y el rock en América Latina sí tiene dos grandes polos, que son Argentina y México, pero la dificultad más grande es que a iguales importancias hay un momento, hay una década perdida en México. Y el desafío era cómo hacer para no perder a todo el público mexicano en esos 10 años que en México no pasó tanto, por ejemplo. Hicimos un gran esfuerzo por balancearlo, pero casi que hay cosas que se balanceaban naturalmente, porque uno de los descubrimientos más maravillosos que experimenté yo haciendo este documental fue darme cuenta que el diálogo entre bandas de la región es anterior a lo que uno creía. Uno lo asocia con los 80, empiezan a viajar bandas como Soda, como Mateos, tenían tipos como Gustavo Producir, pero de pronto escuchás a alguien que tocó en Avándaro hablando de Spinetta y te das cuenta que esas raíces son mucho más profundas. A ver, yo quiero escuchar una opinión que va a dar de qué hablar, porque ahora hablábamos y les preguntábamos quién hizo un poco como toda la estructura para que los arroben bastante bien, porque va a salir mucha gente a decir, ¿por qué no sale fulanito de tal? ¿Por qué no sale fulanito de tal? Ese es uno de los temas. El problema es que es dificilísimo. Quiero que sepas que ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo, lo sé. Yo he tenido un par de intercambios con gente, decirle, oye, con amigos argentinos, decir, oye, esto, estoy viendo un documental de la historia y no sale tal. Y me dice, ¿cómo es posible? Pero bueno. Todo de Argentina, esperémoslo de Argentina, esperémoslo seguro. Pusimos un poco de énfasis también en bandas que tienen un diálogo con el resto de la región. Si uno haría un documental de la historia del rock en Argentina, quizás bandas que son menos importantes en este contexto serían más importantes en ese otro contexto. Yo felicito el esfuerzo, porque se ve que fue un esfuerzo frenético también, como la propia escena del rock, por lograr contar esta historia. Insisto, a mí me parece que la edición, hay un trabajazazazazazo, no solo en lo que quieren decir, sino cómo lo quieren decir, porque es una edición que está
como que basada en los ritmos, ¿no? En cómo va avanzando lo rápido, lo lento con las baterías, pero va cantando, pero abajo está el soundtrack. Y eso es también un doble trabajo de una obra de arte, ¿no? Que va más allá de lo que quieren contar, sino cómo lo quieren contar. Y agradezco muchísimo también, Gustavo, que digas que hizo falta un poco de la voz femenina, porque eso también abre la posibilidad de cómo era la escena, ¿no? O sea, eso es cómo estaba así la onda. Y eso no se puede modificar, tampoco se puede rascar debajo de las piedras algo que no existía, y así era la onda. Yo creo que si hacen otro documental dentro de 20 años, esta discusión no la tendríamos. No habría la discusión hombre-mujer, me parece. Siento, como dice Gustavo, que realmente las puertas se han abierto de una manera... También como que el documental nuestro termina un poco, podemos decir, 2006, 2007, digamos. Siento que de lo que pasó después todavía no tenemos suficiente distancia para hablar, porque hay bandas que, ¿no?, que han crecido, que no sabemos cómo seguirán. Siempre fue lo que dice Gustavo, ¿no?, que no solo fuera informativo y que contara una historia, sino que te mantuviera enganchado y que fuera entretenido. Creo que ahí hay un importantísimo trabajo de los editores que tuvimos, tres editores que lo sentían muy propio. Era muy lindo ver a los editores cuando le querías cambiar algo y el nivel de enojo. Son editores, por empezar, no solo hacen documentales, también hacen ficción, entonces son grandes contadores de historias. Y a veces hacer un cambio de una frase, che, saquemos esa frase porque no me gusta o porque dura mucho. Discusiones de horas sobre la estructura de por qué esa frase implica y tiene tanto para decir lo que hizo el Head of Editors. Lo primero que hizo fue armó una historia contando, juntando nada más que pedacitos de entrevistas. Como si fuera un podcast de, creo que como de 2 horas. Como para por lo menos tener una estructura narrativa y decir, ah, bueno, esta historia está buena, esto no sé si va a tener tanto peso. Y ahí fue, sí, como ir vistiéndolo. Pero llevó muchos, muchos meses, muchas notas de todos. La gran ventaja, obviamente, de tenerlo a Gustavo y a Enrique Blanc y a Claudio Kleiman, que son tipos que no solo tienen un conocimiento enorme, sino que lo han vivido en primera persona. Para ellos era bastante más simple decir, esta historia te está faltando esto, te falta este personaje, ojo que eso que lo estás contando no es tan así, o la historia que se entiende es así, en realidad no fue así. Entonces, nada, mucho prueba y error. Piki, que es importante que siempre supimos que no queríamos que se viese como el hermano pobre de una docuserie gringa. Que desde un principio sabíamos que Netflix nos estaba dando una oportunidad única, un presupuesto importante, que ya teníamos el apoyo de Sony Music, que son productores ejecutivos del documental también, que a través de ellos, de Gustavo y de relaciones de Piki y demás, teníamos el apoyo de todas las discográficas, que queríamos poner en la pantalla a las estrellas más grandes de rock de la región y lo conseguimos. Tenemos 90 mega estrellas nunca antes juntadas, casi 150 canciones, hits que la gente va a estar sola en la casa bailando, haciendo mosh pit consigo misma. De todo corazón, partimos desde el día uno que este es un proyecto que era muy ambicioso para nosotros, que queríamos que cuando esté terminado la gente nos diga las cosas que nos están diciendo ustedes, y que si lo ves al lado de un documental de los Beatles o de U2 o del que sea, no se sienta como el hermano pobre. Y creo que ese es uno de los logros más grandes que tenemos en equipo. Nada que ver. El esfuerzo físico, más allá de su talento que hizo Piki, el esfuerzo que hizo esta productora, Andrea, los chicos de Archivo, gente que no durmió, que en el caso de Piki, cuando cerró el mundo con el COVID, tuvo que escoger quedarse en un país que no es el suyo para poder seguir editando, las noches sin dormir. Realmente fue una ultramaratón. Creo que Piki le puso 2 años completos de su vida. Y para ir cerrando esta conversación, ¿qué descubrieron? Si hubo una anécdota que no sabían. A mí, por ejemplo, la de Lollapalooza de Café Tacuba me divirtió muchísimo. Y la otra que hablaba hace rato de Ilia Kuriaki. Pero ustedes, ¿qué joya encontraron en esta búsqueda que hicieron? Que hay una sola persona en la historia del rock en español que, además de haber logrado mantenido, ser relevante por 30 años, lo ha hecho estando siempre en el lugar justo, en el momento perfecto, y que fue un hallazgo traerlo a él para contar la historia,
porque todos sabemos un pedacito de él, pero que hay una sola persona que es uno de los fundadores del rock nacional argentino con Arcoiris, que se tuvo que ir al exilio, por como tantos otros, por la represión, que fue uno de los primeros en encontrar la New Wave con nuestro acento español, que luego se convirtió en no solo en los productores estrellas, sino un productor que revolucionó la historia del rock en el momento perfecto por una expansión del lenguaje musical, que después se convirtió en uno de los talentos latinos de Hollywood y que después se reinventa musicalmente nuevamente una vez más en el siglo XXI, que es Gustavo. ¿Qué anécdota de Gustavo Santaolalla descubriste en este documental, por ejemplo? Que te la cuente él, pero que te hable de las amas de casa del rock. Y bueno, salieron muchas cosas a la luz, ¿viste? De una de ellas es, ¿viste?, que nosotros llevábamos una vida con Arcoiris muy especial, porque nosotros ya teníamos la banda y todo. Yo empecé a hacer discos a los 16 años, 17, y mi primer álbum a los 18, y me fui a vivir, nos fuimos a vivir y armamos una comunidad de índole espiritual. Yo llevé una vida cuasi monástica entre los 18 y los 24 años, con la banda tocando y haciendo muy famosa, con todas las tentaciones que te puedes imaginar. Llevaba una vida extremadamente disciplinada, nada que ver con lo que te puedes imaginar una vida hippie. Entonces nosotros ayunábamos una vez por semana, no comíamos carne, no tomábamos alcohol, no hacíamos ningún tipo de droga. Yo practicaba el celibato, aprendí tantra, y nos costó, porque por supuesto que los demás rockeros nos miraban de una manera así, ¿no? Éramos como los sapos de otro pozo. Aunque, por ejemplo, como hubo un linaje, ¿viste? Nosotros venimos, somos de los primeros. Primero vino Lito Nevi, antes que nadie. Pero después somos Almendra, Manal, Box Day y Arcoiris. Eso es, ¿viste? Entonces, gente como Charlie, por ejemplo, venía a ver Arcoiris. Charlie era fan de Arcoiris y siempre seguimos siendo amigos y venía a vernos. Digo, nunca le molestó toda esta historia, pero un día nos escracharon y nos hicieron una nota en una revista muy importante, allá la revista Gente, y el título de la nota era Las Amas de Casa del Rock. Y ni nos dimos cuenta que vinieron a casa todos y nos sacaron foto, y las fotos éramos nosotros barriendo, planchando, lavando la ropa, una cosa bastante vergonzosa. ¿Cómo es toda una gran familia desde los 60s? Descubrir cosas como una banda en Colombia, Compañía Ilimitada, hablándome de Serú Girán, ¿no? Que vos decís, bueno, hoy en día con internet todos hablamos de todos, hay una globalización, pero el Javis de la Revolución de Emiliano Zapata, ¿no?, una banda emblemática de los 60s, diciéndome que era fanático de Pedro Aznar. Entonces yo, llamándolo por teléfono a Pedro para ponerlos para que hablen, a mí eso me sigue pareciendo mágico. Lo que decía Nico hoy, o lo que decía Gustavo con el polen y Arcoiris y los Jaivas, como que existe ya una especie de red antes de la internet, muchos antes de los años antes de la internet, ya existía una red de músicos que no entiendo cómo se conocían. Y empecé a descubrir cosas como eso, o Guadalajara, que en los ensayos de la Revolución de Emiliano Zapata había unos chicos que se subían a una pared para mirarlos ensayar. Esos chicos que se subían a la pared eran los Maná, que eran niños. Entonces ahí empezás a descubrir como un linaje, ¿no?, y cómo todos se van conociendo y van abriendo la puerta al otro. Entonces tenés México, Chile, Argentina, Colombia. Eso para mí es fascinante y emocionante. Vamos a cerrar con una pregunta muy sencilla. Ya Trino lo dijo hace rato, este podcast va acompañado de una playlist, una lista de canciones, porque pues nos estuvo buscando cosas, nos estuvo buscando, explorando canciones. Y yo les preguntaría, no tienen que decir por qué, pero échenme una canción que ustedes elegirían para que tienen que estar en ese podcast. La de Rebelde de los Beatniks, que así, bueno, hincha mi corazón. También ya mis hijas se vienen cantando en el coche. Gracias, porque para mí ese es el descubrimiento. Quiero ser la preferida de mi profesor. Es decir, es que, la canción para mucha gente no le dice nada. Para mí me dice toda mi infancia. Es mi infancia, es mi mamá cantando. Yo descubrí de Serú Girán la de La Grasa de las Capitales, que además la pone en un momento muy importante donde pues entendían el poder de la palabra en países con problemas tan turbulentos políticos, económicos, sociales,
Y la verdad es que yo, desde que la escuché en el documental, la puse en la lista y la empecé a oír y a oír y a oír. Me parece que una de las canciones que mejor captura el espíritu del proyecto es Los prisioneros, ¿por qué no se van? Mira, no sé si se vale repetir, pero te iba a decir también La grasa de las capitales, porque para mí cumple esa doble función. Una canción increíble. Te puedo contar una interna, que es que tuvimos un pequeño problema con la mezcla existente y lo llamamos a Pedro Aznar y Pedro hizo una mezcla especial para el docu. Hay mucho de eso en el docu. La verdad que Piki ya conocía a muchos músicos, pero algo del proceso fue estableciendo un rapport increíble con todos ellos y fuimos sumando tanto música como archivo a través de la relación de Piki con los músicos. Y es como un valor agregado muy lindo que tiene el documental. Yo creo que me gustó mucho la de Rebelde, pero creo que voy a ir con We Are South American Rockers. Pues ahora sí que la playlist va calada y garantizada. Pues muchas gracias. Comenzaba dándoles las gracias por habernos contado esta historia, que nosotros nos la habíamos contado de otras formas, con canciones, viendo a los, pues a esas grandes figuras ahora sentados, con canas, un poquito más de pancita, pero como dice Piki, contando la historia de todos nosotros, ¿no? De toda una región. Así que, pues, muchísimas gracias. Y, pues, ojalá vengan más cosas así en Netflix. Lo que está haciendo Netflix en el género documental en América Latina no tiene precedentes. Necesitamos, entonces, que la gente que nos está escuchando no solamente mire este documental, sino también otros, para que siga. Y el rock siempre va a tener un lugar, porque es una energía que es vital, ¿viste? Para que las cosas se muevan. Entonces, siempre hace falta y es importante que estemos presentes, siempre. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Hasta luego. Para que nunca tengas que decir nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix.